Buenas chicos, ya estamos aquí otra vez, pues bueno, en otro episodio de la serie de Last of Us de PS3. Y bueno, ya vamos por el episodio número 22, los dos patitos, los dos, dos, dos. Y bueno, pues en el anterior episodio, recordando un poquito lo que había pasado y tal, pues bueno, hasta llegar hasta aquí tuvimos que pasar por dentro de una casa que había un pedazo de chasqueador que, vamos, era del tamaño de Hulk. Bueno, yo siempre recomiendo que miréis el episodio anterior, si sois primeros viendo en esto o lo que sea. Y bueno, chicos, pues vamos a continuar con el episodio número 22. Y vamos a montarnos el caballito de mar. Atrás. Es que le llamo caballito de mar. ¿Qué cojones hay ahí arriba? Ahí se puede entrar. Mirad. A ver. Siempre escopeta en manopla. ¡Ah, qué gilipollas soy! Si por aquí es por donde salimos. En el anterior episodio. Joder, macho. Mira, está tonto, ¿eh? ¡Johnny, estás tonto! Ya lo sé. Pero no me... A ver. Nada, estaba mirando por ahí si podía ir. Bueno, vamos a seguir para adelante. Creo que el caballo no me sigue, ¿no? A ver. Ah, pues sí. Pues mira, mejor. Vamos a mirar por aquí. A ver si hay algo de provecho. No, el anterior episodio también estuvo demasiado guapo, como todo el juego, la verdad. Que... la verdad es que está siendo muy chulo. Esto no lo puedo saltar con esto. Vale, tendré que subir a caballo obligado. Vale, pues está, ahí está el famoso edificio. Que parece un espejo, como dijo su hermano. No hay guardias. No hay nada. Ya, esperaba encontrar a alguien. Y yo también espero encontrar a alguien. Pero primero voy a explorar un poco, ¿no? No me gusta, cuando está todo tan parado me suscita, no sé, desconfianza. No sé si me entendéis. Uy, madre, se ha quedado ahí bugueado. ¿Habías estado en una así? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... tuve a Sara siendo muy joven. Oh. Un tiempo. A ver, vamos a ver qué podemos... a ver si podemos hacer algo. Que sí, va a ser que sí. Mira, bombita. Me alegro un montón que se pueda hacer una bomba. Porque es casi lo mejor que pueda haber en el juego. Bueno, eso y el lanzallamas. Que también estoy muy contento de tenerlo. El caballo se queda ahí, ¿sabes? Parado. Joder. Otras veces anda, otras veces no. Bueno, voy a cogerlo y vamos a entrar. Y que sea lo que Dios quiera. Cuando entremos. A ver. Vamos para allá. Voy a mirar un poquito más por aquí. Ah, es que hay más sitios para mirar. Joder. A ver si A ver, aquí hay algo. Sí, joder, está todo lleno de cosas, chavales. Está todo lleno de cosas. Munición, de todo. El tío como lo coge todo ahí, que parece que... parece que está en el Carrefour ahí, o la rebaja del Corte Inglés. A ver. Vale, ya está. Ya no hay nada más, ¿no? Sí, hay más. Pues nada, mientras hayan casetas de estas habrá que mirar. Sí, pero estas como estaban tan lejos igual no hay nada, ¿eh? Ah, pues sí, mirad. Sí hay. Y aquí también. Otro collar. Escuadrón de luciérnagas. Eso realmente no sé si son logros, pero a mí no me saltan. Os lo digo ya. Vale, no puedo hacerme nada. Aquí habrá algo. Hombre, aquí ya no creo que haya nada. Vale, vámonos. Me mola la iluminación de esta parte del juego. ¿Pero qué cojones hace ahí el caballo? Oh my god.
Ah, que no se puede entrar por aquí. Hombre, yo creo que sí que habrá alguien ahí, ¿eh? No sé. Está muy parado esto, no sé, pero... Muévete. Venga. A ver. Muy bien, vamos. ¿Y qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada. A ver. Está cerrado esto, a ver. Aquí va a pasar algo gordo fijo, ya veréis. Está oxidada, tendremos que encontrar otro camino. Tendremos que encontrar otro camino. Sí, pues. ¿Y si pasamos por encima? A ver. Aquí no se puede entrar. Tendrá que ser por aquí, ¿no? Mira que antes quería meterme por aquí, pero no... ¿Qué cojones? Por aquí no es, ¿no? A ver. Da igual, yo voy a mirar. Vale, se va por aquí. Bueno, aparte que estaba oxidada, había un candado que flipas ahí, puesto, o sea que... Vale, por aquí tampoco es. Tanto rollo para nada. ¡Aguín la leche, tú! Bueno, por lo menos hemos mirado. No sé por dónde me ha dicho de pasar, pero... Si disparo, no creo que pase nada, ¿no? Ya decía yo. Hubiera sido muy... A ver, entonces hay que buscar una escalera o algo. Sí. Ya decía yo. A ver, espera un momento. No, no, coja, no, coja. Espera, a ver. ¿Hay aquí? ¿Qué cojones? Pues pensaba que se podía coger eso, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pensaba que se podía coger. Ah, vale, se coge por aquí. Por ese lado no, que se ensucia las manos. ¡Gong, gong! Hostia, pues yo pensaba que había que ponerlo aquí arriba. Aquí. Bueno, es lo que estaba pensando, pero valdrá. Os lo digo de verdad. Digo, va, habrá que ponerlo ahí. Y pegará una... Y subiremos por ahí. Vale, a ver. Vamos a continuar. Vale, por aquí no hay nada. ¿Qué cojones? Vale, el carromato, ya lo sé, ya. Vale, ven para acá. ¿Qué hace? Vamos a subir. Sí, pues esto funciona, ¿eh? Esto tiene pinta de funcionar, ¿eh? Todas estas luces y... Vamos a subir. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Bueno. Veamos qué hay. Mira, va corriendo tú. Vale, venga, hasta luego. Bueno, vamos a ver qué hay. Aquí me parece a mí que exploración... Exploración a tope. ¡Hostia!
Eso sí que es bueno, eso. Hombre, yo no me fiaría mucho, pero... A ver... Ah, mira, tenemos aquí una mesa. No me había dado ni cuenta, lo digo de verdad. Ando más empanado que a veces. Fusil de caza, velocidad de recarga. Las balas disparadas con el arma atraviesan la armadura. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos mejorar primero. Esto ya, las fundas, nada. Cadencia de disparo... Esta la voy a mejorar. Vale. Esta arma ya no la voy a mejorar más. Uf, esta no me da, porque no tengo lo de los niveles. A ver, escopeta recortada. Venga, esto lo vamos a mejorar una. Vale, pues ya está. A ver... Y esta no nos da. Así que yo creo que vamos a guardarnos la pasta... Vamos a guardar... La pasta, ¿sabes? La pasta. Vamos a guardarnos las piezas. De esto tengo muchas balas, así que... Aquí había un cajón... A ver... Ah, no, no, vale, vale, vale. Nada, nada. Ah, mira, aquí hay... ¡Epa! Vale, podemos hacer algo, vamos a ver. Hombre, cóctel molotov. Siempre la escopeta. La escopeta por si acaso. Si os dais cuenta, como siempre digo en todos los episodios. ¡Hola! ¡Luciérnagas! ¡Ha venido la cura para la humanidad! Fijará, gilipollas, ¿te quieres callar? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. Claro, macho, está ahí gritando todo el rato. La escopeta no tengo munición. La. Claro, la otra se pone a gritar por ahí, ¿sabes? Yo estoy aquí todo cagado y la otra gritando, ¡vale! Aquí te va a haber algo. Cuando te hacen usar una daga. Mirad, 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 mirad. Cócteles molotov mejorados. Ahora el radio de explosión es 2 veces más amplio. Ya ves. Mira lo que tenemos. Herramientas de nivel 4 obtenidas. ¿Eh? Ah, la daga del suelo. Madre mía. Hostia, chaval, me he forrado ahí. Buah, otra vez. Madre mía, cada vez que... A ver. Una daguita. Otro coctelecito molotov. Y velocidad de fabricación. Pues lo vamos a mejorar ya. Uf, el juego se está poniendo que flipáis. Se está poniendo que... Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar, pero antes de tirar por ahí, voy a ir a la mesa que estaba... A ver... Aquí, en esta habitación primera, si no me equivoco. Es que yo para orientarme... Ah, mirad, me he dejado antes aquí un cajón. Y aquí otro, para que veas. Ah, pero ese está vacío. Vale, tenemos 116 y para mejorar nivel 4. Capacidad de cargador. Uf, pues sí. Vale, ya está. A ver, ¿qué podemos mejorar de esta? Capacidad del cargador. Uf, pues todo lo que sea munición, bienvenido sea. A ver. Esta voy a mejorar capacidad del cargador también. Vale, vamos.
Pues ya tenemos todas las armas casi todas chetadísimas, ¿eh? Lo que me jode un poco que no hagan un poquito más de daño, pero bueno. Vamos por aquí. Y yo pienso, si han conseguido hacer este juegazo en esta consola tan desfasadísima y con tan poquita memoria RAM, ¿qué creéis que podrán hacer con la PlayStation 4, eh? Buah. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. Vamos a mirar por aquí. Ya me estoy cagando ya. Pero no, en verdad no me cago de miedo que me vaya a matar. ¿Dónde vas? Si no es por si... O ya me entendéis. Voy a mirar. Aquí. ¿Qué pasa? Ah, vale. No aparece nada. En el... Si descubrimos a dónde se han ido. Bueno, a seguir explorando, chavales. Ya sé que... A lo mejor queréis acción, pero... Grabadora a la oficina. Bueno, hemos recuperado esta grabación, que supongo que será de alguno... Ay, mira. Yo... Hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, siempre lo digo, ya lo sé, pero es que está todo lleno de ladrillos. Ya sé que... Pero no sé, me... No sé. ¿Tanto ladrillo? A ver. Ladrillos y botellas. Bueno, vamos. Hombre, yo sé que si no hubiera explorado tanto como estoy explorando, muchas de las cosas que tenemos... No... No estarían, vamos. Esto, oh. La vida está llena. Por aquí. Vale, pues vamos a seguir. A ver, un momento. Vale, vamos. ¡Mierda! Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden. No hay nada. Yo cago yendo agachado. A ver. ¿Qué cojones es esto?
Mira, chaval. Le faltan cabeza. No me mola un duro, ¿eh? Os lo digo ya. Bueno, a ver qué pasa. Mira. Tanta investigación se convirtieron en putos. Sigue buscando, encontraremos algo. Eso, vamos a seguir buscando. Vamos a seguir explorando. Mira, un collar. Dale. Ya tenemos otro. Explorando, explorando. Bueno, al final resulta que van a ser unos putos monos, ¿sabes? A ver, a ver. Aquí. Bueno, por lo menos vamos encontrando algo. Veinticinco tengo ya. Uy, 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 a ver, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué asco, chaval! Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Joder. Sí que nos han visto. ¿Quién coño son esos tipos? No importa. Sabemos a dónde ir. Larguémonos de aquí. Vale. Bueno, vamos a continuar. Pues bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar. Ya sé que es de ser un cabronazo. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, el episodio número 22. Yo creo que es el mejor momento, llevamos más de 20 minutitos. Y ya sabéis que si nos liamos aquí ahora a pegar tiros y hostes, igual se hace demasiado largo. Pues entonces os dejo con la incertidumbre de saber qué va a pasar en el próximo, en el episodio número 23. Y lo dicho, chavales, me alegra que estéis viendo la serie, espero que os haya gustado este episodio, y lo dicho, os espero en el siguiente vídeo, un saludo de un servidor, Johnny Boss, y hasta la próxima, chicos. Adiós.